¿Qué tal? Con mucho placer arrancamos nuestra tele informativa por Canal 9. Es casi mediodía en la República del Paraguay. Una temperatura por demás agradable, 21,2 otoñal. Mercedes, ¿cómo ¿Qué estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Roberto? Muy buenas tardes para vos y también para la teleaudiencia. Hoy, Martes Santo, ya se habla de este tema, de las actividades que se pueden hacer y de las que están prohibidas en estos días santos. Hablamos del piquevóley porque esto levantó una polémica y también genera debate. Adelante, Jorge Escurra, y los detalles. Así es, Mercedes, el saludo para vos, también para Roberto y toda la teleaudiencia del SNT. Y nos encontramos en la ciudad de Bucuí, que es una hermosa ciudad con muchos paisajes, mucho por ofrecer a los turistas y que es noticia a nivel nacional tras el escándalo de que la intendenta municipal de esta localidad prohibiera que se juegue el tradicional piquevóley en este lugar el próximo Viernes Santo. En instantes, todos los detalles con relación a este caso. Muy bien, gracias. Ahora saludamos rápidamente a Fernanda González. Está en la morgue, en el Centro Médico Legal de la Fiscalía. Una niña de 10 años que murió aparentemente abusada sexualmente. Fernanda, buenas tardes. Asimismo, compañeros, ¿qué tal? Un saludo. Los familiares de esta pequeña de 10 años ya se encuentran aquí esperando la entrega del cuerpo luego del análisis de la autopsia correspondiente realizada aquí en el lugar, que constata que la niña tenía rastros de haber sido abusada hace cuestión de 3 a 4 días. Sin embargo, la causa de la muerte es totalmente otra. Vamos a estar ampliando en instantes. Dale, gracias, Fernanda Chamorro. Hasta otro momento, Mercedes. Hablamos ahora del caso de Rodrigo Burgos, porque aparentemente va a cambiar su situación en los próximos días. Mariano, ¿cómo estás? ¿Cuáles son las novedades? Hola, Mercedes, ¿qué tal? Saludos a Roberto y a todos los televidentes. El Club Olimpia había intimado al jugador Rodrigo Burgos, le dio un ultimátum. Para el 30 de marzo tiene que presentarse a las prácticas del club o, en todo caso, se habla de la posibilidad de rescindir el contrato del mediocampista. Ese es el nuevo elemento que presenta la defensa del jugador hoy en esta audiencia de revisión de medidas que acaba de culminar ante el juez Juan Francisco Recalde, quien a estas horas ya se toma el tiempo de analizar cuál será la resolución que va a tomar. Quiero que me acompañen, Mercedes, Roberto, de la audiencia, para mostrarles el panorama aquí en Palacio de Justicia de San Lorenzo. Los abogados están esperando, aguardando la resolución del juez, que será dada a conocer en los próximos minutos, y por supuesto vamos a tener toda la información en instantes. Hablamos con Rodrigo Burgos. A casi un mes de estar en prisión, nos confesó que se encuentra muy triste, que extraña a sus hijas y que también está al tanto de lo que la gente piensa de su situación, y enseguida van a escuchar al jugador Rodrigo Burgos, que habló en exclusiva para nosotros. Dale, gracias, Mariano. Hasta otro momento. Un jardinero fue blanco, un atentado en zona de Fernando de la Mora. Por otro lado, un hombre intentó incendiar su vehículo, presumiblemente en una disputa por el amor de una mujer. El atentado quedó grabado por cámaras de circuito cerrado de la zona. Un hombre que respondería al nombre de Gustavo merodeaba las inmediaciones de un inquilinato en la ciudad de Fernando de la Mora, zona sur, para posteriormente prender fuego a una de las ruedas de este vehículo blanco estacionado. Posteriormente, se da a la fuga. La víctima, de 27 años, asegura que el hecho responde a una especie de revancha, ya que el responsable sería el exnovio de su pareja actual, una joven de 25 años, que durante casi una década habría sido sometida a una relación abusiva y violenta. No perjudicó gran cosa porque llegaba a apagar el fuego de la cubierta, de la rueda delantera. Ahí no. ¿La cubierta se incendió? ¿Se llegó a incendiar? No, se llegó a incendiar. ¿Inició nada más? Inició nada más. ¿Quién te avisa de esta situación? Y el dueño del inquilinato. Salió afuera y logró ver. No fuimos, apagamos. ¿Ya te fuiste? ¿Y con qué apagaron el fuego? Con agua. ¿Pero ya no le encontraron a esta persona? No. Este no es un atentado aislado. Hace un mes el mismo hombre ya rompió el parabrisas del vehículo que la víctima utiliza para su trabajo como paisajista, y en varias ocasiones habría ingresado al inquilinato que comparte con la actual pareja. La víctima asegura que tomará justicia por mano propia de encontrarlo en la calle. Tú me decís que él se fue al inquilinato varias veces. ¿Qué hizo cuando se fue? Y no le encontró a nadie ahí, pero entró y se le buscó nos buscó a nosotros. ¿Ustedes no estaban en ese momento? ¿Y quién te contó todo esto? Y ahí se ve todo. Ah, por las cámaras y el circuito cerrado. ¿De quién es la cámara en sí? La cámara en sí no sé de quién. ¿De un vecino de ustedes? De vecino nomás. ¿Y él es el que les cuenta, les muestra los videos? Sí. Por mi parte, yo no tengo miedo, es por la seguridad de la chica nomás, porque ella es más vulnerable. Claro.
Por mi parte, si era por mí, yo mismo le iba a buscar al tipo, pero por lo que le hizo a mi vehículo, no malo. No hay forma de hacer las cosas. Y tiene que encarar de frente. Y sí. Si vos le encontrás o le buscas, ¿qué es lo que vas a hacer con él? Ahí le voy a cobrar el parabrisas y todo. Es la misma cosa. Él tiene que pensar en su familia y todo. Yo no tengo nada que perder, yo tengo mi vehículo nomás, porque él tiene su familia, tiene todo que perder, tiene su negocio. La denuncia fue radicada en la comisaría zonal para dejar un precedente. La víctima asegura que sus días en el inquilinato son contados, ya que se mudará en la brevedad posible para evitar futuros inconvenientes. Y como les adelantábamos, Fernanda Chamorro trabaja para conocer los detalles sobre la muerte bastante dudosa de esta niña de solamente 10 años. Ya se sabe de qué falleció Fernanda. Contigo, adelante. Asimismo, ¿qué tal, Mercedes? Ya se sabe la causa de la muerte de esta pequeña de 10 años. Se cataloga como muerte natural a raíz de un aneurisma, según nos explicaba el fiscal Rolando Rivas, que está investigando el caso. Sin embargo, todo el caso mismo está envuelto en una nebulosa porque esta pequeña es de 10 años, es del departamento de San Pedro, de Santaní específicamente. Ella se encontraba jugando tranquilamente en el patio de su casa después de un día casi normal en la escuela, entre juegos, cuando cae desvanecida. Después de esto, ya ella va hasta el hospital de Guayaibí, en el departamento de San Pedro, en donde ya llega prácticamente sin signos de vida. Vamos a escuchar lo que nos decía la doctora Carmen Basualdo, quien fue la primera en atenderla en el hospital, en el centro de salud de Guayaibí. Le recibimos la urgencia a la menor ya sin signos de vida, una menor de 10 años que llevaron su servicio a las 15 y 40 horas aproximadamente. ¿Qué, acompañada de quién o quiénes lo trajeron acá, doctora? Y la abuela materna, ella vivía con la abuela materna y ella es la que le acercó al servicio. ¿Qué dijo la abuela a la médica que le atendió en este caso? Y que ella sintió fuerte dolor de cabeza a las 13 horas aproximadamente. Posteriormente vomitó, la abuela dice que le dio un paracetamol que no le hacía pasar y a esa hora le fue atendida por la médica de guardia. La autopsia, el patólogo forense que va a determinar exactamente cuál fue la causa de muerte, ¿verdad? Para mejor evaluación, para que pueda ser sometida a una autopsia, fue que el cuerpo de la menor fue derivado a Asunción. ¿Es el primer caso o ya hay antecedente de abuso aquí en la zona, doctora? Lastimosamente no. Hace poco también salió a la luz un caso de una menor de 11 años que fue abusada y ahora está embarazada. Ese es también caso de nuestra comunidad. En Guayaquil también sucedió ese hecho. Bueno, eso era lo que nos decía la doctora Carmen Basualdo. ¿Por qué llamó la atención todo este caso? Porque la pequeña de 10 años ya tenía rastros de haber sido abusada. Es por esta razón que trasladan el cuerpo desde el Centro de Salud de Guayaibí hasta aquí, hasta la morgue judicial en Asunción, donde se realiza la autopsia correspondiente durante esta mañana. El resultado arroja que la niña murió a causa de un aneurisma. Sin embargo, lo llamativo y en base a lo que se va a estar realizando una investigación exhaustiva en este caso es los rastros de abuso sexual que tiene la menor, que datan de alrededor de 3 a 4 días. Vamos a escuchar lo que nos decía el fiscal Rolando Rivas. Y evidentemente seguimos con la investigación justamente de quienes podrían ser. Tenemos que tener en cuenta que ahora justamente sacamos muestras que están siendo ahora diligenciadas en el laboratorio forense para posteriormente, basado en ese análisis, seguir con la investigación. Hay un detenido justamente, es el padrastro. Él se encuentra en calidad de detenido para ver si tiene algún grado de responsabilidad o algún grado de conocimiento sobre lo que aconteció con esto. Evidentemente, con estos hallazgos que realizamos hoy acá en
en el laboratorio, seguiremos con la investigación. Bueno, el resultado del motivo de la muerte de la menor es muerte natural. El motivo, un aneurisma ubicado en el cerebelo. Ahora, realizando la autopsia, se comprobó que la misma ha sufrido un abuso sexual hace 3 o 4 días aproximadamente. Eso es lo que va a centrar nuestra investigación, porque tenemos hasta el momento con los resultados de la autopsia que fue una muerte natural. El hecho que el Ministerio Público ahora basará su investigación es por el hecho de abuso sexual en niños. ¿Se confirma que fue reciente entonces el abuso de hace unos días nada más? Sí, de hace unos días, aproximadamente 3 a 4 días. Bueno, eso era lo que nos decía el fiscal Rolando Rivas. Con respecto a este caso, ya hay un hombre detenido, un hombre de 52 años, quien sería la pareja, el concubino de la abuela de esta menor de 10 años. Hay que recalcar también que esta pequeña vivía solamente con estos abuelos, o sea, con su abuela y su abuelastra en Santaní, y ahora las investigaciones giran en torno al caso. Sin embargo, no se descartan que pueda haber otros nuevos sospechosos. El fiscal a cargo, recalcamos, es el fiscal Rolando Rivas, y el análisis forense estuvo a cargo de la doctora Ángela Céspedes, compañeros. Dale, Fernanda, gracias. Hasta otro momento. Un hombre denuncia a su ex esposa por violencia familiar. Sostiene que aquella no asume, no acepta la separación de la pareja y que utilizó un mazo para destruir su autovehículo y otros objetos de valor. Parece que se siente resentida o no le gustó la separación. Marcos, para de mentir, escucha bien, para de mentir y sé hombre. Un motivo que ella es muy violenta, muy agresiva, en cualquier parte ella me ataca. Se ríe de mí, en mi cara, me sigue, me persigue, de todo él hace. Se trata de Marcos Olmedo Barreto, de 31 años de edad, quien supuestamente fue violentado por su ex esposa, que incluso rompió parte de su vehículo de aparato celular. Cansado de esta situación, pide a las autoridades una solución. Actualmente yo estoy separado hace un año ya de ella, por motivo que ella es muy violenta, muy agresiva, en cualquier parte ella me ataca, y ahora estoy sufriendo nuevamente un ataque de ella por parte de ella. Se bajó con un martillo a romper, como pueden ver acá, me rompió los faros del vehículo, el siguiente faro del lado izquierdo y derecho, me atacó por la parabrisa, después intentó pegarme también con su martillo y me defendí y rompió todo mi teléfono. Y realmente ya no sé más qué hacer en esta situación. Muchas veces ya le denuncié y poco nada la fiscalía hace en contra de ella, más la fiscalía me ataca a mí. Como que siempre se dice que el hombre es violento, el hombre es lo que causa, pero como pueden ver, ya hay acá una prueba que yo fui, soy la víctima. Todo el tiempo no puedo trabajar tranquilo de ella, no puedo hacer mi actividad normal, ni siquiera puedo asistirle bien a mi hijo, porque siempre ella en cualquier lugar me ataca. Y ahora soy víctima a través de su ataque, y quién sabe qué, ahora se va a ir a decir en contra de mi persona, ¿verdad? Parece que se siente resentida o no le gustó la separación. En realidad yo me separé de ella porque ella tiene otra pareja, ¿verdad? El motivo de nuestro desentendimiento fue porque ella andaba saliendo con otra pareja, andaba... Puso los cuernos, vulgarmente hablando. Vulgarmente, ¿para qué vamos a mentir y para qué vamos a negar eso, ¿verdad? Y esa es la vida que ella lleva, y parece que no acepta la separación y el divorcio, y siempre anda atacándome de esta forma. Por su parte, la denunciada alega que él mismo está mintiendo y que ella es víctima constante de golpes y amenazas por parte del hombre que lo arrastró por el pavimento el fin de semana último. Yo quiero que él presente ese mazo como prueba de que yo supuestamente utilicé ese mazo, porque si así fue, yo me voy a someter, me someto frente a todas las personas a un peritaje. Si yo hubiese hecho eso, ¿no les parece que este celular iba a estar destruido? Marcos, para de mentir, escucha bien, para de mentir y sé hombre, asumí tus actos, tus acciones. La gente me dice que yo soy loca, que yo soy una desquiciada. Yo leí todos los comentarios en el Facebook, ¿verdad? Y me apena mucho. El mayor porcentaje sean mujeres quienes me están calificando de esa manera. Yo más bien esperaba el apoyo de mi género. Me tiró al suelo en el asfalto enfrente de la escuela sur. Está el asfalto que es muy filoso, tiene todo tierrita, tiene todo así medio piedritas tiene, ¿verdad? Tengo acá algunos rasguños que ya se está cicatrizando del viernes pasado, y de lo que me arrastró por el asfalto también tengo acá en mi costado todavía.
lo que fueron las marcas que me dejó, ¿verdad? El asfalto. Yo ya dejé constancia porque él me sigue, yo tengo miedo. Ellos sacan que él no se tiene que acercar a mí no sé cuántos metros. Y ahí no está. Él se acerca, pone su música fuerte, se ríe de mí, en mi cara, me sigue, me persigue, de todo él hace. Este problema de pareja es de larga data. La mujer ya había realizado la denuncia hace 4 años y está a cargo del fiscal Alfredo Acosta Eng, del Ministerio Público de Hernandarias. Cambiamos de tema, hablamos ahora del herrero que fue a la casa del cliente, quien le debía por trabajos realizados a reclamarle justamente esta deuda y recibió un balazo en la pierna. El hombre se recupera favorablemente, mientras el autor del disparo ya se encuentra libre y la madre de este está denunciada por estafa. Fiscal. ¿Dónde está la nena? Está bien, aléjenle de acá, por favor. Fiscal, ¿qué pasó? ¿Se resiste la persona? Se resiste y le pone a la nena enfrente. Detenido por tentativa de homicidio y violación de la ley de armas. Tiene derecho a uno, voy a guardar silencio si quiere ser. Okay. El herrero Daniel Canet llegó hasta la recepción del canal todavía con las secuelas de la herida en la pierna, producida por un disparo con un rifle a aire comprimido por parte del joven Javier Melgarejo Corbalán. El trabajador metalúrgico reiteró que su única intención al llegar a la casa de su cliente fue cobrar una deuda pendiente por un trabajo ya realizado hace tiempo y retirar sus herramientas. Quería cobrar mi trabajo y quería retirar mi herramienta que no me entregan hace 1 mes y medio. No me llaman, no me dicen, no me argumentan nada. Entonces yo de rabia reconozco que me fui a grafitear su portón y puse ladrones, estafadores, que eso es cosa de rabia, ¿verdad? Porque otro hubiera... ¿Esta mañana? Esta mañana. En otro momento el herrero dejó en claro que hace responsable a la familia involucrada en el incidente de cualquier otra cosa que le pueda ocurrir a él o a su familia, considerando la actitud violenta demostrada por el joven denunciado. Yo le hago responsable si me pasa algo a mí en estos días o posterior a lo que pase el tema del juicio, pues le voy a hacer un juicio, ellos son responsables. La herida no es grave, obviamente por eso te puedo llegar, pero quedó la bala alojada en el interior. Quedó una de la pierna. Es un hecho de sangre. Según me dijo el abogado, es un hecho de sangre, es grave. Tentativa de homicidio. Sí, y amenaza, porque me dijo te voy a matar, cosas así, me dijo el muchacho. A su vez, el denunciado tirador Javier Melgarejo Corbalán, todavía en la celda de la comisaría 53 del barrio San Miguel, indicó que ya en varias ocasiones había advertido al herrero que no aparezca más por su casa, aunque intentó minimizar el disparo realizado. Sí, le dije en un par de ocasiones que se vaya, que no venga más a pintar y la persona, al igual que yo, igual de prepotente de la gente. Y la verdad que no quise, salió el disparo de aire comprimido, salió accidentalmente, no, porque si es que uno quiere accionar de otra manera, va a accionar de otra manera. En la misma noche de este lunes en la comisaría interviniente, se recibió la notificación del fiscal Adriano Italico Rienzi, quien ordenó la libertad del joven denunciado, quien no obstante pasó la noche en la sede policial, pues contaba con otra orden de detención por un reciente caso de hurto. La investigación seguirá su curso, pero ya por un delito menor. También se dispuso la libertad de su madre, María Elizabeth Corbalán de Melgarejo, a pesar de que coincidentemente se presentó a la comisaría una mujer, propietaria de un vivero, quien refirió haber sido estafada por la dueña de casa. Esta habría retirado numerosas plantas que hoy adornan su amplio patio, entregando en pago un cheque que luego fue rechazado por insuficiencia de fondos. Le cargamos todo en su camioneta, todo lo que pudimos. No llevó más porque ya no entraba en su camioneta, pues yo tengo orquidario. Y después sale, busca su billetera. Busca a la señora su billetera, busca y no encuentra su billetera. Y sale, me dice que seguro se cayó, qué pasó y si me podía hacer un cheque. Entonces yo también me hallé, hice una compra grande, me dijo que me iba a hacer un cheque de, acá está, de 2.600.000, pero que no me vaya tan temprano a retirar porque ella me va a venir a traer otra vez a la siesta en efectivo.
Entonces yo no me fui ese día. Esperé 2, 3 días, pasó y yo ya me empecé a desesperar. Entonces me dijo mi marido para irnos vaya al banco a retirar. Me fui y había sido al día siguiente temprano, ella se fue a retirar todo su dinero. Ya no tenía fondo el cheque. Entonces yo le empecé a llamar y ya apagó su teléfono. En este caso también apareció el hijo, Javier Melgarejo, quien mediante el mecanismo de llamadas vía número privado amenazó a la mujer trabajadora. Ella dijo haber sido perjudicada en casi 3 millones de guaraníes. Yo alcé en el Facebook que esta señora me estafó, que no me está pagando, y ahí me empieza a llamar el muchacho. Me dice que es su hijo y que no me acerque en su casa porque me iba a meter un tiro y que sabe que dónde vive y que tengo familia. Por el caso del herrero baleado, el hijo y la madre denunciados recuperaron la libertad en cuestión de horas, mientras la vendedora de plantas deberá contratar un abogado para promover una querella particular por el daño patrimonial sufrido. Y ante esta última versión, nosotros hablamos con la madre sindicada de estafadora. Ella decía lo siguiente para Canal 9. En ningún momento se le recibió con la escopeta. La escopeta que hay es una escopeta de aire comprimido que enseguida les voy a quitar y les voy a mostrar. ¿Esa escopeta ustedes lo tenían hace cuánto tiempo en la casa? El sábado compré para viajar al campo para irnos a un campo. ¿Y esa escopeta sería el que utilizó tu hijo para disparar? Así es. Es la escopeta de aire comprimido, que no es arma de fuego, como mintió el señor. Pero el hombre tenía una herida en la pierna. Sí, porque se disparó. Ajá. Se disparó porque eso el señor vino a insultar nuevamente, a gritarme a mí. Y entonces el otro, solamente con el fin de amedrentarle y de apartarle del portón, le mostró el rifle, pero es de aire comprimido y consta acá en la fiscalía que voy a quitarle y le voy a mostrar. ¿Ustedes tienen deuda verdaderamente con este herrero? No, absolutamente no. Bueno, dejemos este caso por un momento y hablemos de esta pequeña que tiene solamente 1 año y 8 meses. Accidentalmente ella ingirió gasoil. Para cuando la familia se percató, su estado estaba bastante deteriorado. Hoy día se encuentra internada en grave estado, pero estable. El caso tiene como víctima a una niña de solo 1 año y 2 meses. En un descuido de su madre, la niña se acercó a un recipiente que tenía diésel en una cantidad importante, lo que le produjo graves lesiones. Todo el tracto digestivo quemado, gran inflamación y gases tóxicos que provocaron neumotitis química que comprometen a los pulmones. Hoy está en una situación muy grave, se debate realmente entre la vida y la muerte, y estamos lastimosamente muy apenados porque realmente son cuadros que se pueden evitar. Si tenemos un debido cuidado de los padres, no jamás hubiésemos tenido una criatura que llegue a esta instancia. La familia es oriunda de la zona de Mariano Roque Alonso. Primeramente la paciente fue llevada al hospital local, pero con la complicación de su cuadro fue llevada al INERAM. Los médicos piden tener especial cuidado con niños pequeños que se exponen a este tipo de peligros. Eso es algo que tiene que alarmarnos a la ciudadanía toda, y yo creo que tenemos que empezar a tomar conciencia. Los lactantes mayores, niños por debajo del año, generalmente llevan todo a la boca. Los niños hasta los 3 años van probando todo lo que encuentran a su paso. Esto probablemente estaba en algún tipo de recipiente, alguna botella de gaseosa o algo, y fue alcanzado por la criatura e ingirió. La niña ahora se debate entre la vida y la muerte y se encuentra con pronóstico reservado. Su recuperación podría llevar un largo tiempo si su evolución es favorable. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. No se olviden de enviarnos las denuncias a través del 0985-30-3000. Hablamos en primer término sobre esta denuncia que nos plantean desde el interior del país, específicamente la zona de Eusebio Ayala. Una especie de piqui tongo. Así terminó de mala manera. Impresionante. Vecinos
se tomaron a golpe en una partida de piqui volley que se estaba disputando en Eusebio Ayala, zona de Barrero Grande específicamente, y disconforme ambos sectores con los resultados y lamentablemente recurrieron a los golpes aparentemente, pero tampoco se definió ahí la cuestión. Finalmente los vecinos tuvieron que intervenir, algunos que no estaban tan eufóricos para llegar a los golpes, ellos tuvieron que intervenir para que esto no continúe. Ponemos nuevamente el video para que ustedes puedan escuchar cómo se produjo este enfrentamiento. Es lo que ocurría en Eusebio Ayala. Vamos ahora hasta el barrio Sajonia, porque una persona comenzó a revisar su muralla, se dio cuenta que tenía un agujero la muralla. Se percata que un vecino, un mal vecino, valga la expresión, se encargaba de robarle energía eléctrica para darle de esta manera energía, darle el flujo energético a su filtro de piscina. Escuchen un poco. Acaba de funcionar. Sí, ese. Imagina. Sí, ahí hizo la conexión. ¿Puedes irme a ver ya? Sí. ¿Se ve bien? Sí, se ve bien. Se ve bien que nuestra muralla acá. Ya pasa el sistema eléctrico y este vecino, a quien vemos ahí al lado de la piscina, de nombre Alejandro Barrios, se encargó de realizar la conexión clandestina. Específicamente esto es sobre Teniente Prieto, 551, barrio Sajonia de nuestra capital. Vamos hasta el robo de celular que se produjo en un local comercial. No es la primera vez que lo visitan y esta vez se alzaron con una cantidad importante de celulares. En el circuito cerrado se observa perfectamente cómo ingresa esta persona, se toma su tiempo. Esto ocurrió tipo 2 de la madrugada, ruta 2, kilómetro 19, el local comercial de nombre Dancel recibió la visita de un delincuente solitario que ingresa para alzarse con varios teléfonos de alta gama, claro, cuyos precios oscilan entre los 2 y 5 millones de guaraníes. Ahí se ve perfectamente. Aprovecharon, claro, la oscuridad absoluta de la noche y finalmente se alza con varios teléfonos celulares. Ahí está. Ingresa al local, mete mano, trata de cubrirse la cabeza, el rostro. Ahí da la vuelta en el mostrador principal donde estaban la mayoría de los teléfonos. Lo que se puede ver claramente, local comercial ubicado en Capiatá. Roberto Mercedes, seguimos informando. Dale, Diego, información de plano político. Habla Efraín Alegre en un almuerzo con colegas periodistas. Judy Colex, adelante. Entre lo que se plantea desde el proyecto del continuismo, desde la alianza de Aldo Benítez con Cartes, y de lo que planteamos nosotros desde esta alianza ganar. Porque realmente escuchar que vamos a volver a los tiempos donde el Paraguay se divide por colores y donde vamos a volver a ver los pañuelos colorados al cuello de los ministros, de los funcionarios,
y donde vamos a volver a ver en este proceso cómo las propuestas son exclusivamente destinadas a un sector. Es decir, hay un proyecto claramente sectario que representa el regreso al pasado, al Paraguay que queremos olvidar, al Paraguay que ha costado mucho sacrificio, muchas lágrimas y también muerte. Ese es el Paraguay que no queremos. Y decía que es importante que hoy podamos cerrar este entendimiento con el PEMAS, porque esto muestra la pluralidad de este proyecto político. Acá estamos paraguayos de todos los colores y de todos los sectores. Este es un proyecto nacional. Este es un proyecto donde estamos unidos precisamente por el espanto de que se pueda extender el continuismo del modelo que se viene desarrollando hace bastante tiempo. Esto, como nunca, nos une en la fortaleza de sumar nuestras fuerzas, nuestras convicciones para producir. El 22 de abril es una fecha fundamental para elegir cuál es el Paraguay que viene. Este Paraguay que nos dice Cartes, que yo miro según el color a los intendentes, que son de mi color, ellos no tienen nada que hacer, o que nos dice Amo Benítez del pañuelo colorado al cuello, o que decía, y que representa, y voy a mencionar este artículo que decía Camilo, porque realmente representa el modelo que tenemos que cambiar. Bueno, palabras del presidenciable Efraín Alegre en este momento, en una charla bastante amena con periodistas exponiendo justamente sus propuestas. Gracias, Judith, por este contacto. Adelante, Diego. Seguimos con los reportes ciudadanos. Sí, gracias, Mercedes. Es así. Continuamos con las denuncias de la gente. Y esta vez vamos a tener que ir hasta una intervención policial donde, en este caso, los agentes son denunciados por un mal procedimiento. Escuchamos un poco. Esto ocurrió en Concepción. Dos efectivos policiales que lo golpean a este hombre. No tenía en su poder los documentos de la motocicleta tampoco para poder conducir. Sin embargo, no era el procedimiento adecuado, porque en estos casos, cuando uno no tiene los documentos pertinentes, se lleva hasta la comisaría, se hace la revisión de las documentaciones, no someterlo a golpe como plantean los denunciantes, que en este caso tampoco es la víctima el denunciante, sino personas que pudieron captar el momento preciso en que se produce esta situación. Oscuridad extrema. Esto ocurre en varios barrios de nuestra capital, pero como ejemplo planteamos lo que ocurre en la zona cercana al Club Internacional de Tenis. Escuchamos. Tenis. Imposible transitar. Ese es un auto. Entonces la parte de la avenida La Una Grande, detrás de la zona de Bencoví. Oscuro, oscuro, como si fuera que estamos en el interior. Oscurísimo, muy peligroso. A ver lo del MOPC, cuánto hacen con la ANDE, algún trabajo de conexiones clandestinas. O por lo menos buenas conexiones y que eso sea una parte iluminada. Toda Asunción, gente. Bien, la zona de Laguna Grande, preocupación realmente para los vecinos, aquellos usuarios también de automóviles.
una serie de situaciones que plantean y sobre todo por los asaltos también que ya se produjeron en el lugar. Vamos a esta zona de Limpio, específicamente Villa Amparo. Explosiones en el circuito eléctrico. ¿Por qué? Conexiones clandestinas nuevamente. Tomamos el audio. Y esto es de todos los días, Ina. Y así ni aún así la ande y eso no nos hacen caso. Y después a nosotros, ¿quién nos va a reponer otra vez nuestro electrodoméstico y eso? Y vienen nuestras cosas que tenemos en la ladera, se descompone todo y eso nadie no nos va a poner más. Estamos cansados de esta situación. Ahí está el cable que se soltó. Está colgando enfrente de la casa de una señora que tiene mucha criatura. Es peligrosísimo esto. Recién reventó todos los cables. Ahí está la preocupación de la zona de Villa Amparo Limpio. Las conexiones clandestinas generan sobrecarga en el flujo, en el cablerío, y esto generalmente colapsa posteriormente. Se produce también la explosión de transformadores de la zona. Y finalmente, los más afectados con esta situación son los vecinos, que pagan mensualmente por el servicio de la ANDE, porque sí, utilizan como corresponde. No se olviden de acercarnos las denuncias a través del 0985-303000, aquí en su espacio, en el informativo del mediodía. Seguimos informando. Dale, Diego, hasta mañana. Gracias. Rápidamente saludamos a nuestro compañero Joel Sandino. Está en la municipalidad de Lambaré, ya a punto de que fenezca el plazo 31 de marzo. La vuelta está para agujerear los registros. Mirá, ¿no?, lo que son perforar las filas. Sí, a última hora, a como última casi, hora, casi siempre. Sí. ¿Eh? Qué encima barrio, que este año, por la Semana Santa Marsal, el 31 cae casi casi feriado. Sí. ¿Sí? O, en realidad, sí. En este tramo en donde todo el mundo descansa. Contigo, Joel, adelante. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Roberto. El saludo cordial para Mercedes y para la audiencia. Es así, la condición típica del paraguayo a última hora es el resultado que estamos viendo en estos momentos de la cantidad inmensa de gente que está esperando, realizando largas filas para poder acceder a cualquier punto aquí de la municipalidad de Lambaré para la perforación de sus licencias de conducir, ya sea para la renovación, para la primera vez, y aprovechando que hoy es el último día que se está trabajando aquí en la comuna. Me estaba comentando el director que falta aún una buena cantidad de gente. Vamos a saludarlo ya rápidamente, el director Nelson Campuzano. Bueno, vemos ya el intenso trabajo que se está llevando desde hace varios días, director, y aparentemente vendrá más gente, ¿no? Buenos días. Sí, muy buenas tardes. Un saludo para Roberto, a la teleaudiencia. Y es así, ¿verdad? Hoy es el último día. Lastimosamente, una vez más, ¿verdad?, tenemos esa cantidad de gente que cada año se repite. Pero bueno, nosotros estamos ya preparados. De hecho, que a partir del 2 de enero habíamos sacado por las redes para que comiencen a venir, que ya pueden solicitar, perforar, hacer sus registros nuevos. Pero bueno, desde el 2 de enero uno puede pasar. Claro, y bueno, así estamos, ¿verdad? Pero bueno, haciendo ya lo que fue años anteriores, ¿verdad? Que la gente salía hasta la calle formando dos, tres cuadras. Hoy en día que tenemos mayor cantidad de registros habilitados en nuestro municipio, esto no se ve así, ¿verdad? En realidad todo se concentra acá dentro del tinglado. Y la verdad que es los requisitos de hoy en día es lo que de repente es lo que hace que tarde un poquitito esto, ya que estamos cumpliendo con la exigencia de la Agencia Nacional. Sí. Y donde se hace un estudio psicotécnico para renovación de registro, así como la primera vez. Entonces, ¿cuáles son esos registros, primeramente, director? ¿Cómo? ¿Cuáles son esos requisitos, digo bien? Bueno, los requisitos para la primera vez es tiene que pasar por un examen teórico, práctico, aparte de completar una declaración jurada y pasar a un psicotécnico, ¿verdad? Entonces, esos son lo que, y también para la renovación es lo mismo, ¿verdad? Menos el examen ya práctico, pero se vuelve a hacer el examen, sí, el psicotécnico. Eso, ahí es donde un poquitito, ya que el año anterior no teníamos el registro unificado, es ahí un poquitito donde se estaría, ocuparía un poco de tiempo, pero después el resto es más continuo, lo que es perforación y renovación de habilitación, que tienen directamente, van a caja, salvo que tengan alguna multa, en la cual se ve para que
se agilicen sus documentos, sí. Y todo se hace en una misma caja, ¿verdad? No hay que formar una fila aparte otra vez para renovar ya sea registro o habilitación. Para las personas que están viendo en estos momentos el informativo del mediodía y que tienen que venir hasta la municipalidad de Lambaré para realizar la perforación de sus registros, ¿hasta qué hora puede acercarse? Y hoy sería ya el último día, ¿no? La semana que viene retornarían las actividades. Así mismo es, hoy es el último día. Bueno, con decirte que ayer tuvimos mayor gente a esta hora, para las 4:30 de la tarde, las 5 de la tarde ya no había más gente. Pero hoy estaríamos extendiendo, de acuerdo a la cantidad de gente que vengan, estaríamos extendiendo un poco más el horario, pero eso se amerita, ¿verdad? Pero si para las 4:30, 5 de la tarde esto ya no hay más gente, bueno, de hecho que se cerrarían ya las puertas y se le atendería a todos los que están adentro nada más. Por último, ¿se exonerarían las multas para los que no tienen perforado hasta la semana que viene? Sí, sí, nosotros estamos en eso. La verdad que nosotros en ese sentido, de hecho que vamos a hacer un trabajo, ¿verdad? Para así también para que la gente puedan seguir viniendo a regularizar sus registros, sus perforaciones. Pero ¿qué pasa? También está en los otros municipios, ¿verdad? Sí. En el cual no sabemos si las multas van a, de hecho ellos se van a apropiar de eso, de usar como para multarle a nuestra gente, ¿verdad? Que no pudieron acercarse. Pero nosotros sí vamos a hacer una campaña sobre eso para que puedan seguir viniendo. Es más, hasta queremos salir en las calles a perforar o que los registros, ya que no se acercan, por lo menos ver una manera para que los contribuyentes no sean multados en otro municipio. Muchas gracias, director. Esa es la situación en la comuna de Lambaré. Hasta el momento unas 44.000 personas en total vinieron a acercarse a perforar sus registros y estiman que unas 60.000 personas tendrían que venir hasta la comuna para realizar estos trámites. Bueno, a ir con paciencia. Porque la espera es larga, ¿verdad? Sí, 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 al menos ¿hay municipios mirando? Yo creo que hay municipios que seguramente van a atender el sábado. Una cuestión de autonomía, aparte que es feriado el jueves, es feriado el viernes, pero el sábado no. Ahora, en Lambaré ya advierten que van a hacer puente. Exactamente, no trabajan hoy el sábado. Hoy es el último día hábil. Bueno, pero está hasta el 31 de marzo, o sea que el domingo está vigente todavía. Todavía, y hay municipios que extienden hasta junio. Algunos. Asunción por propia determinación de numérica. Va al mes. Sí, en tu caso, vence. 8 agosto. Claro. 9 septiembre. Así. Exactamente. Así. Okay. Bueno, vamos a hablar ahora de lo que pasaba en la ciudad de Luque, porque allí una precaria vivienda ardió en llamas. Aparentemente la conexión clandestina mal hecha fue la que ocasionó este incendio. Parte de una vivienda ubicada en un asentamiento del barrio Bellavista de Luque ardió por completo anoche. Las conexiones son bastante precarias en esa zona. El incendio produjo pérdidas importantes que hasta el loro Lorenzo dejó de existir. Parece que un corto, porque la verdad otra cosa no creo que sea. Sí, ¿qué es lo que se quemó? ¿Qué es lo que se quemó? Se quemó la moto, heladera, electrodoméstico, todo lo que sea parte de cocina se quemó todo porque era nuestra cocina con lavatorio todo. Pero tu casa en sí no. Y en mi casa, pues, pero la parte de la cama, eso que tenemos arriba. Y por eso te digo, sí, no llegó, gracias a Dios por el actuar de los vecinos y mi marido que corrimos de acá para allá para poder. ¿Están con la criatura? No, gracias a Dios no tenemos criatura, pero sí animales que se quemaron, mi loro Lorenzo. ¿Dónde está tu loro? Y se quemó. ¿Murió? Se quemó y murió carbonizado. El siniestro estuvo a punto de consumir toda la vivienda, incluso de llegar a otras bastante precarias que existen en el asentamiento. Bueno, siguen buscando al famoso Minotauro, Mercedes. Se realizaron otros allanamientos en la zona de Pedro Juan Caballero. Dieron con una persona, con un caso en particular, un hombre muy buscado. Blanca, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Sí, efectivamente, se hacen los trabajos en conjunto con la Policía Civil y también el Ministerio Público de Paraguay. ¿Por qué?
porque Minotauro vivirían, Pedro Juan Caballero, y están haciendo un trabajo combinado. En este caso se hizo allanamientos en la ciudad de Pedro Juan Caballero, específicamente en el barrio Obrero, en la zona conocida como Fracción Montebello. Ahí detuvieron a Antonia Aguiar Moreira Neto, de 30 años, que tiene también antecedentes en el Brasil. ¿Quién sería esta mujer? Esta mujer sería presuntamente la esposa del pistolero contratado por Minotauro para asesinar al policía Wesley Vasconcelos Díaz, más conocido como Minotauro. Al mismo tiempo, en la ciudad de Ponta Porá, fue detenido el presunto pistolero. Estamos hablando de Edson de Lima, de 54 años, quien es sindicado como el pistolero, pero en Paraguay se incautó un arma Glock 9 milímetros y un automóvil Mercedes con chapa paraguaya. De esta forma es un trabajo conjunto que está realizando. En Pedro Juan fue con apoyo de la SENAT. Esto decía el fiscal Armando Cantero sobre los operativos en el lado paraguayo. En este momento estamos culminando un operativo, específicamente un allanamiento materializado por agentes especiales de la SENAT, de la regional Pedro Juan Caballero, en coordinación con el Ministerio Público, dando seguimiento al homicidio de aquel policía civil ocurrido en la ciudad de Punta Porá en fecha 6 de marzo del presente año. En este caso se procedió a la aprehensión de una ciudadana brasileña. Hablamos de la señora Antonia Aguiar Moreira Neta Lima, la misma cuenta con un mandato de prisión por parte de la justicia brasilera, ya que los organismos de seguridad de ese país tendrían información de que la misma estaría implicada en aquel homicidio, conjuntamente con su pareja sentimental, el ciudadano también brasileño Edson de Lima. Estamos incautando varias documentaciones que posteriormente van a ser sometidas a análisis a los efectos de establecer qué tipo de vínculo tendrían estas personas con el grupo que maneja la persona que acabas de mencionar. Bueno, y la semana pasada iniciábamos nosotros esta investigación. Habíamos tenido un alias, Minotauro, empezamos a preguntar por él y bueno, la semana pasada presentábamos un material que ha tenido también repercusiones en el Brasil, de cadenas de televisión en el Brasil, y posteriormente esta semana ya se realizan los allanamientos en busca del Minotauro. Ahora la Policía Civil, en trabajo conjunto dentro de lo que es el comando bipartito que rige en esa zona de nuestro país, en el departamento de Amambay, se hicieron estos procedimientos. Aparentemente se dio con quien mató al policía civil que había descubierto la identidad de Minotauro y había recibido una amenaza horas antes de que haya sido asesinado. Había descartado eso, Blanca, que el asesinato de este hombre, de este policía, tenía relación justamente con el levantamiento de huellas que ellos habían realizado. Desde un principio, inclusive recibimos llamadas de gente de la policía del Brasil que nos decían que no había relación entre el trabajo que hizo Wesley o Baiano cuando fue a tomar las huellas dactilares de los miembros del PCC que habían sido detenidos por personal antinarcóticos y de investigación de delitos, porque él había recibido antes una amenaza por parte de Minotauro que residía en Pedro Juan Caballero. ¿Qué es lo que hizo él? Cotejó la identidad en Paraguay de Celso Matos y confirmó que se trataba del hombre más buscado en el Brasil y que ya se había asentado en Paraguay desde el 2014. Alguien había filtrado a Minotauro del trabajo que estaba haciendo Baiano y este le amenazó vía telefónica a Wesley. Por eso es que la Policía Civil sabía que la muerte de este policía no tenía relación con las huellas dactilares de los miembros del PCC. Muy bien, como siempre, uno se entera de tantas cosas del ámbito policial con Blanca López. Ahora rápidamente, ¿qué polémica se generó en zona de Ibicuí? La resolución municipal, la ampliación, ¿al final se puede o no se puede jugar piqui y volea en la zona? Jorge Escurra, buenas tardes. Buenas tardes, Roberto, el saludo nuevamente para vos, también para Mercedes y toda la teleaudiencia del SNT, y nosotros para constatar in situ lo que está ocurriendo en este punto del noveno departamento. Hablamos del departamento de Paraguarí, específicamente en la ciudad
de Ubicuí, justamente donde estamos ahora, es donde estamos ahora justamente aguardando ya la versión oficial por parte de los representantes de la Municipalidad de Ubicuí. Primeramente vamos a escuchar la versión de una de las organizadoras de este evento. Hablamos de Rosana Duarte, quien habló acerca de la prohibición de jugar piquivóley, o sea, de un torneo de piquivóley en pleno Viernes Santo. Escuchemos lo que decía. Digo que tenían un desafío, un juego para este viernes y se suspendió. No solamente viernes, miércoles, jueves y viernes se iba a realizar un evento de piquivóley en la ciudad de Ubicuí, que se suspendió hace 2 días. Sí, ¿por qué? ¿Qué pasó? Y según la intendenta, que salió una resolución que pidió la iglesia de Ubicuí y a causa de ello la Junta Municipal aprobó y suspendió nuestro evento de piqui. ¿Cómo les afectó eso? Bastante. Bastante, porque teníamos un trabajo organizado. Viajamos varias veces a la ciudad de Ubicuí para poder armar el tema de la cancha, para poder ver el tema de los hoteles, para poder albergarle a nuestra gente, y vienen y nos suspenden 2 días antes. Nos cae muy mal. Sí, una pérdida importante, entonces. Bastante. ¿De cuánto hablamos aproximadamente? No quiero hablar de montos, pero es una pérdida que para nosotros realmente es importante, porque mira que compramos por adelantado todos los derechos de los hoteles para que la gente pueda estar cómoda, pagamos el alquiler del local, llevamos gente para que nos trabaje allá, tuvimos que poner en orden la cancha, y el viaje que hicimos, mucha gente de otro lado fue a ayudarnos allá. Un monto considerable es lo que gastamos. ¿Entre quiénes iba a ser el desafío? Iba a haber jugadores de todos lados. No tengo en mente para mencionarte ahora, pero son como 40 jugadores que iban a estar presentes en esa ciudad. Sí. Ahora vienen, tuvieron que improvisar entonces y el juego se hace en Oviedo. Sí, tuvimos que mudar rápidamente acá en el local donde yo me encuentro presente en este momento, donde estamos montando todo para que el evento se realice y arranca mañana. Sí. Continúa el jueves y culmina el viernes. ¿Qué hora? A las 13 horas. ¿Hasta? Hasta que termine. Calculo que hace hasta la medianoche, 11:30, 12 de la noche. Sí. Ahora vienen, bueno, se vienen afectados entonces y... ¿Qué piensas sobre esta situación? Y mira. Bueno, palabras de Rosana Duarte, una de las coordinadoras y encargadas de este evento que finalmente fue suspendida por disposición de la Municipalidad de Ubicuí. Estamos en compañía ya de la Intendente Municipal. Hablamos de María del Carmen Benítez con relación a este hecho bastante mediático en los últimos días. Intendenta, gracias por recibirnos. Queremos saber lo que la Municipalidad en sí ha resuelto en torno a este torneo de piquivóley en pleno Viernes Santo. Buenas tardes. La verdad que es un gusto poder recibirles en el portal de entrada de Ubicuí. La verdad que no es la suspensión total, es la suspensión parcial, solamente Viernes Santo. Hemos emitido una resolución por la cual no es que esté mal ni que cuestionamos la práctica del deporte o el piquivóley en este caso, sino las secuelas que trae dicho deporte, porque detrás de hay apuestas realmente con sumas que asustan. Si una persona viene a apostar 100, 200 millones en forma clandestina, preocupa a la comunidad. A eso le sumamos alcohol, sustancias desconocidas también, y la población toda me ha reclamado año tras año. Y justamente a raíz de un pedido del cura párroco Luis Denis, que no es su pedido a título personal, la comunidad, las madres de familia, padres, compañías. De igual forma también la Iglesia Asamblea de Dios del Paraguay también se suma a este pedido, porque lo que mezquinamos es justamente a los jóvenes, y hoy los satanizados somos nosotros, yo como intendente, al cura párroco y nuestra gente. Porque yo digo una cosa y lanzo la siguiente pregunta a toda la ciudadanía: se habla de un país laico en nuestra constitución, pero también dentro del calendario, bien que todos los que son ateos cumplen la Semana Santa. O sea que la Semana Santa, mañana no trabaja el Poder Judicial, no trabaja el Poder Legislativo, no trabaja el Poder Ejecutivo. Es Miércoles Santo. El Jueves Santo nosotros, hay autorización, se va a hacer en este lugar, en el portal, una competencia de vóley. Pero sí el Viernes Santo, porque ya en el máximo sentimiento significa también un día santo que hay que guardar, y que aquel pueblo también que no tiene memoria, no cuida su costumbre, su tradición, no tiene historia. Y es mi obligación cuidar. Intendente, también otro punto interesante que usted me decía detrás de cámaras es que los organizadores de este evento no son aquí de la localidad. ¿Es así o no? Es así. Ellos pagan un simple canon al club.
dejan sucia la ciudad y aparte de eso viene mucha gente que realmente asusta y pone en desvelo a toda la ciudadanía. En vez de las familias de Uicuí pasar tranquilo por las visitas que habitualmente tenemos, ¿por qué quiere hacer Uicuí? Y lo que más me molesta es que de esta señorita que llama pueblito a nuestra ciudad, ¿y por qué no hace en su gran ciudad de Coronel Oviedo? Achica a nuestro pueblo y sin embargo se fanatiza. ¿Por qué quiere hacer en Uicuí? Porque tenemos una ciudad histórica, turística, porque los habitantes son gente solidaria, gente buena. Y a mí como intendenta hoy no me preocupa que me estén poniendo en el banco de acusado en todo el país, pero yo sé que las madres católicas, la gente de fe, la gente de la Asamblea de Dios que nos están apoyando y todo ciudadano que piensa un poco en esa Semana Santa que hay que guardar un Viernes Santo, y aclaro, no es el deporte, es la droga, es el alcohol, es el ruido, la música en alto volumen y aparte las apuestas clandestinas. Y lo digo mirando en cámara, que eso es grave y que también los organismos del gobierno tienen que tomar cartas en el asunto, porque una comunidad humilde nos vemos agraviados en este momento por una persona que se lucra por la ciudad. Exactamente. Brevemente también queremos escuchar la versión del cura párroco de esta localidad, padre Luis Denis, con relación a la postura de ustedes también como representantes de la Iglesia Católica en la ciudad de Uicuí. Buenos días a tu amable audiencia, y justamente acompañando acá lo que está diciendo la señora, nosotros no pedimos la suspensión, y esto lo hicimos públicamente el día de nuestro santo patrono, que fue el lunes pasado, donde la gente se acercaba y pedía por lo menos el Viernes Santo, que es un día central para el cristianismo. Y este no es nada en contra del deporte, como está diciendo. Justamente cuando hay posibilidad, yo también practico deporte, pero el respeto a lo que el Señor hizo por nosotros, y agradezco también acá a los hermanos que vienen a compartir con nosotros, no son de la misma, digamos, no son, somos cristianos, es la única religión, pero no compartimos en alguna medida, pero sabemos que también ellos están en esa postura, están de acuerdo. Y bueno, muchas gracias, padre. Y bueno, nosotros vamos a estar ampliando en el informativo de 24 horas también todos los detalles con relación a este caso. Nosotros vamos a estar acompañando muy de cerca desde la zona de Uicuí, distante a unos 123 kilómetros de la ciudad de Asunción, donde se da esta polémica en torno a este torneo de piquivole que se pretendía jugar en un principio en pleno Viernes Santo. Bueno, gracias Jorge Turra. Verdaderamente se generó todo un debate a nivel nacional. Lo cierto y concreto es que el torneo se va a desarrollar ahora en la ciudad de Coronel Oviedo. Oviedo, sí, ¿no? Se traslada a la sede, por decirlo de alguna manera. Cierto, ya que cierto. Se tiene en cuenta la prohibición para estos días santos. Entonces, no es que se va a suspender, se va a trasladar. Se muda, sencillamente. Bueno, ahora el resumen internacional. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Desde este mediodía del Martes Santo rige la liberación de horario de buses en la terminal de ómnibus de Asunción. Esta medida que va a extenderse hasta la medianoche del lunes de Pascua, el lunes 2 de abril. La medida favorece lógicamente a las empresas permisionarias del transporte de corta, media, larga distancia a nivel nacional. Sin embargo, hay que aclarar que esta disposición solo permite la variación de la frecuencia, no así de los itinerarios ni de la cantidad de unidades habilitadas para el parque automotor de cada empresa. La liberación será tomando en cuenta la alta demanda de viajes al interior del país. Hay que tener en cuenta también que en las últimas semanas las tarifas de pasajes para el interior han sufrido incrementos, y esto ya se está aplicando desde hace algunos días justamente para las líneas del interior del país. Hablamos también del Metrobús, el proyecto para el microcentro de Asunción que sigue generando resistencia. Comerciantes y vecinos afectados por las obras del tramo 1, que le llaman, del proyecto Metrobús Microcentro Asunción, se autoconvocan para hoy a fin de pedir el cambio del trayecto de este sistema de transporte. Para ello van a empezar a recoger firmas de los afectados. Prevén una reunión esta tarde en un hotel céntrico de nuestra capital a partir de las 4 horas hasta las 20 de la convocatoria. Los interesados están invitados a participar de esta iniciativa. Cuestionan varios aspectos, sobre todo el hecho de utilizar las calles Aedo y Herrera y su continuación también Petirossi para esta obra que ya fue adjudicada por más de 130 mil millones de guaraníes.
Tenemos que hablar también del sistema de recolección de basuras en esta Semana Santa. En ese sentido, la Dirección de Aseo Urbano informó que el servicio se va a realizar en forma normal los tres turnos, hoy martes, mañana miércoles e incluso el jueves santo, 29 de marzo. Se reanudará luego el servicio de forma normal el lunes 2 de abril. Las autoridades instan a la ciudadanía a no sacar las bolsas de basura a la calle los días de suspensión de la recolección. Asimismo, habilitarán un servicio especial de guardia el sábado 31 y domingo 1 para atender las zonas que van a presentar gran afluencia de personas también con motivo de la Semana Santa. La información judicial tiene que ver con un requerimiento fiscal en el caso Mega Evasión. ¿Recuerdan esa serie de allanamientos que en su momento realizó el fiscal Martín Cabrera? Requisó numerosas documentaciones. La cuestión es que 15 imputados por este hecho tienen requerimiento de desvinculación provisional. ¿Por qué esto? Porque está pendiente que la Subsecretaría de Estado de Tributación remita, en este caso, algunas documentaciones para sostener eventualmente un pedido de enjuiciamiento público que sí se presentó contra otro grupo importante de procesados. Para no acusar y solicitar el sobreseimiento, el fiscal Cabrera alegó que había remitido oficios mediante los cuales requirió informes a la SED y que no fueron agregados aún a la carpeta de investigación. Tenemos que hablar también de la serie de visitas de autoridades judiciales a las penitenciarías del país que se van a reanudar. Autoridades judiciales van a reanudar las visitas carcelarias. Como datos señalaron que durante las audiencias realizadas por parte de la circunscripción de Central en la cárcel de mujeres, Casa del Buen Pastor, una mujer obtuvo la libertad condicional, otra se benefició también con una salida transitoria y otra con la figura de la redención. Las próximas audiencias están previstas para el 11 de mayo para la circunscripción judicial de Central a cargo de la magistrada María Teresa González de Daniel. Como último dato también les comento que el Departamento de Identificaciones solamente atiende hasta hoy, recién el lunes 2 de abril se reanudan las actividades en el Departamento de Identificaciones. Y por el otro, hoy se dio a conocer también captura ya a nivel internacional para el técnico Gerardo Peluso por el caso Silaber. Con ustedes, compañero. Silvio, gracias, muy buen trabajo. Tiene 17 años, aficionado a la astronomía, un verdadero orgullo para nuestro país. Va camino a la NASA, Mercedes. ¿Eh? Exactamente, va a realizar un programa. ¿Cierto? José ya fue llamado para realizar un programa que tiene una duración específica. Para el mes de agosto él ya tiene que partir. Sin embargo, eso obviamente lleva mucho dinero. Por eso se realizan varias actividades para poder recaudar. José tiene 17 años y se autodeclara un joven entusiasta de las ciencias espaciales. A su corta edad fue seleccionado entre miles para participar en el programa Space Camp de la NASA en el US Space and Rocket Center ubicado en Huntsville, Alabama. La increíble noticia la recibió hace apenas una semana a través de un correo electrónico. Me enteré del evento el año pasado, en realidad, en Clubes de Ciencia Paraguay. Ahí un profesor mío de uno de los talleres me comentó sobre este evento y luego investigué en internet y me di cuenta que podía aplicar porque habían becas disponibles para personas de todo el mundo, las International Scholarships, y había un proceso de postulación. Tenía que completar un formulario, me pedían dos ensayos, tres cartas de recomendación que describa una investigación científica que haya hecho yo utilizando el método científico. Y también que dibuje un parche similar a los que usan los astronautas por su hombro, pero representando mis intereses y mi personalidad. Uh-huh. Luego de eso recibí, esperé como dos meses, y este lunes recibí la noticia de que fui admitido. José ahora se prepara para el viaje en agosto próximo, sin embargo no cuenta con el dinero para traslado y estadía, por lo que apela a la buena voluntad de la ciudadanía. Sus familiares organizan distintas actividades para recaudar fondos. Yo, o sea, estoy muy entusiasmada. Ni yo puedo creer esto, ¿verdad? Porque él siempre está ahí con la computadora hasta muy tarde. Yo le suelo retar para que duerma ya y... Estoy muy emocionada, sí, muy emocionada estoy. Sí, muy feliz con él. Muchísima gente le escribió, jóvenes del interior, que le escribieron que se motivaron y es emocionante, es motivante también porque vos sabes que aportan su granito de arena, sí. Le giran 30.000, 40.000 y emocionantes, gente de todas partes que decir sí, que tiene apoyo y
no sé, no hay palabras, ¿entendés? No creí que hasta ese punto iba a mencionar todo esto, ¿verdad? Sí. Muy, muy feliz estoy con él. El joven lamenta que en nuestro país no haya muchas posibilidades en el ámbito astronómico. No obstante, alentó a los aficionados a no darse por vencidos. Todo pasó muy rápido, en serio. Y esto no es que ya acaba una vez que yo vaya allá, o sea, yo vuelvo y me encantaría poder retribuir todo lo que aprenda mediante todas las actividades y donde pueda llegar a la mayor cantidad de jóvenes posible, porque sé que esto podría servir de inspiración para muchos otros jóvenes, porque conozco de cientos y miles de otros jóvenes también que, como yo, aspiran y tienen gustos que pueden resultar raros para otras personas, pero que las oportunidades están ahí, aunque hay pocas, pero hay. Es cuestión de investigar, es cuestión de ponerse las pilas y trabajar duro, porque tampoco te van a llegar del cielo las cosas. Pero están ahí las oportunidades para ser utilizadas. En los próximos meses, José podrá haber cumplido parte de su sueño. El programa consiste en un entrenamiento específico con personas de todo el mundo, en liderazgo, ingeniería, ciencias, tecnologías, aviación y cohetería. Sin dudas. Bueno, por primera vez en toda su historia, el Cerro Ñemby va a ser sede de un evento sin precedentes, un multitudinario Vía Cruz, y se aguarda el concurso de unos 30.000 fieles. A ver, Jesús nuestro Padre, clavado de pie. Ellos cantando y yo bailando, ¿sí? Qué triste es el Viernes Santo para todo el buen cristiano. A ver, y una actividad que podrán aprovechar los centralinos en la ciudad de Ñemby es esta actividad los días jueves y viernes santo. En el Cerro Ñemby se va a realizar el recorrido del Vía Crucis dramatizado con el acompañamiento de los estacioneros de esta ciudad y todo un gran despliegue escénico para rememorar esta fiesta religiosa. Va ahí con la porte, ¿no? Sí, Candio Ortiz González. Don Candio. Sí, señor. ¿Usted cuántos años tiene? 71. 71. Sí, señor. ¿Cuándo que forma parte de este 62 elenco? Años ya. 62. Sí, de 9 años comencé. Y estas canciones que usted interpreta me hablaban también de una historia que tiene detrás. Exactamente, porque hay mucha gente que antes, yo conocía la Capilla Inmaculada, antes era un buen señor y una buena señora, sí. Y ahí comenzamos a hacer esto, a cantar. Ñande ya la purpure y tatele oye ahí. Estas canciones que ustedes van a estar interpretando me hablaban de que hay letras que datan de hace más de 200 años. Así mismo, data más de 200 años porque nuestro abuelo era lo que rescataban estos cuadernos. Porque como uno sabe que los estacioneros entró con los jesuitas, con los padres jesuitas franciscanos, lo que vinieron con los estacioneros, y hay canciones escritas por Emiliano R. Fernández que tenemos bien completado acá y que solemos cantar. Y eso todos ustedes lo tienen acá registrado, anotado y enseñado también a los nuevos miembros del grupo. Estamos anotados acá más de 100 canciones y cada integrante que viene nuevo nosotros le enseñamos y enseguida aprende. ¿En castellano, en guaraní? Está en guaraní, en castellano está. Lo escrito por Emiliano R. Fernández está en guaraní. Es la primera vez en la historia que se va a realizar esta actividad. De hecho, que el año pasado se quiso realizar, no teníamos aún la posesión, pero ya este año con todo el equipo, con los estacioneros que van a ser los protagonistas de este evento, vamos a hacer la recreación de la Vía Crucis. Todo un despliegue. Sí, todo un despliegue. Creemos que van a venir como mínimo 30.000 personas en Semana Santa aquí en la ciudad de Ñemby. Hablamos de luces, sonido, hablan de colocación de pantallas gigantes. Así es, toda la tecnología de punta va a estar instalada aquí en el Cerro Ñemby. Sonido de primer nivel, imágenes, luces, el canto de los estacioneros, la gente que va a estar acercándose. Lacito, ¿cuántos años tenés vos? 6. 6 años. ¿Y vos? 12. 12. ¿Y ustedes también saben cantar? Sí. ¿Sí? ¿Qué música? Yo canté de dos añitos. ¿Desde los 2 años que cantás? ¿En serio? Dos añitos. ¿Y sabes todas las músicas vos?
No sé, con mi papá canto. Ah, con tu papá cantar. Él te enseñó todo a vos, cómo cantar y así. Sí. Las actividades iniciarán a las 18 horas los días jueves y viernes santo. El acceso será libre y gratuito e incluso tienen previsto un área para el estacionamiento de los asistentes. El sentido de pertenencia hacia el Cerro Ñemby cobra cada vez más fuerza, a pesar de que la empresa que extraía piedras del sitio todavía busca un revés judicial. Bueno, ya en la parte final de nuestro informativo vamos a compartir un video. Esto ocurría hace un par de minutos frente a la comandancia de la Policía Nacional en pleno centro de nuestra ciudad capital. Aparentemente, un hombre conoce a otro a bordo de un vehículo. Este lo habría estafado, le habría dejado en deuda inclusive por la cantidad de dinero que se llevó y coincidentemente se encontró con él en la calle. Por eso lo increpó y le pidió que baje del vehículo. Hubo intervención policial, pero esto era lo que pasó. Se te va a matar, hijo de puta. Si no te va a matar yo, te va a matar alguien, nene. Hijo de puta. Yo te hice bien, te hice bien. Que no me iba a arreglar en este negocio. Te hice bien. Puerta deja abierta. Preso, le quiero decir, hijo de puta. El fiscal dice que no le podemos mandar preso porque no hay prueba. ¿Qué más prueba necesita si yo todas las conversaciones con este infeliz que me quería meter su negocio tengo? Así le llevé una carpeta al fiscal, todas las copias de las conversaciones. Que tipo me decía, vamos a pensarla de nuevo, primo. Mi primo de nada. Mi primo de nada. Desgraciado. Nueve palos me chupaste, hijo de puta. Nueve palos me chupaste. Yo estaba tratando de ver el delito a este pasando por ahí, ya me bajé de nervioso. Señora, dame el auto. Vamos a ver acá. Recién se bajó por acá una chiquitita gordita en un 10T azul. Qué desgraciado, vos andás por la vía así como si nada, ¿verdad? Le estafaste a medio Paraguay y andás como si nada, ¿verdad, hijo de puta? Esta noche esto ocurría, repito, hace un par de minutos frente al local de la comandancia, la Policía Nacional, en pleno centro de Asunción. Aparentemente son primos, Mercedes, ¿no? Aparentemente son parientes, pero uno de ellos le estafó una importante suma de dinero al otro. Información en desarrollo, todos los detalles hoy en 24 horas. El pronóstico para mañana miércoles santo, 28, cálido, con cielo mayormente nublado, vientos variables, precipitaciones dispersas, mínima estimada en 20, la máxima en 26. Lluvias para el jueves santo, día cálido, cielo mayormente nublado, vientos del noreste, luego variables. Precipitaciones y ocasionales tormentas eléctricas, mínima de 21 grados y máxima de 27. Se está yendo marzo, viernes 30, cálido, cielo mayormente nublado, vientos variables, precipitaciones, ocasionales tormentas eléctricas, mínima estimada en 22, todavía agradable, la máxima en 28.